a un programa más de Son Fills del Poble. En nuestra provincia probablemente fueron los fenicios quienes en la primera mitad del primer milenio, antes de Jesucristo, nos introdujeron la vid y posteriormente los romanos fueron grandes cultivadores de este fruto. En el yacimiento arqueológico íbero del Al de la Benimaquía de Denia se encuentra uno de los lugares más antiguos de Europa, pegado al mar y con vocación de exportación, algo común durante toda la historia de los vinos de Alicante, denominación de origen protegida. Los restos arqueológicos, sobre todo en la zona del Marquesado, confirman la presencia de ánforas binarias y de grandes villas destinadas a la agricultura de la vid e incluso se han hallado restos de una fábrica de ánforas de este tipo. Hay noticias muy vagas de nuestros vinos en la Baja Edad Media y parece que hasta las viñas y su producción se sumergen en un pozo oscuro y profundo, propio por otra parte de esta época. Las primeras noticias escritas nos van llegando curiosamente de poetas árabes que cantan en sus versos las excelencias de aquellos vinos, y en el libro del Repartiment ya hay apartados en los que se otorgan donaciones de viñas en diversos pueblos de la provincia. Pero es a partir del siglo XV cuando verdaderamente entran nuestros vinos en la historia documentada. Haciendo referencia a Azorín, un grande nuestro de Monóvar, precisamente tierra de mucho vino, les cuento. El olor a mosto en las claras mañanas de cielo, nuevos carros llenos de uva, que retiembla al entrar el carro en los baches. Las vendimiadoras, de dos en dos, con su hondo capazo y sus falces, inclinadas sobre las recias y rastreras cepas. Canciones, pullas que van y vienen. En el lagar, los pisadores, pierna desnuda, que pasan y repasan cantando sobre las tablas, con sus pies descalzos de alborgas y alpargatas de esparto. El olor fuerte en toda la ciudad de recio, espeso mosto, el olor en todas las casas del campo, el olor en toda la tierra alicantina. Arrancamos. Hoy con nosotros José Juan Reus, presidente de la denominación de origen protegida Vinos de Alicante. Pepe, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Bienvenido a este plató de Son Fills del Poble, que de aquí lo que intentamos siempre es destacar lo que tenemos en nuestra provincia y lo grandes que somos en muchos sectores. Uno precisamente en el vino. ¿Qué es una denominación de origen protegida? Denominación de origen protegida es donde la denominación califica los vinos que están dentro de la denominación de origen. En primer lugar, desde el campo, lleva una trazabilidad con las auditorías que va la DEO a cada cooperativa, a cada bodega, pues sobre los libros, sobre el papel, pues ahí es donde calificamos la uva, después cómo se elabora, hasta el final que el vino va dentro de la botella. Pasan las clasificaciones que estoy diciendo y ahí después pues la DEO ve si es apto o no es apto para el consumo. Uh-huh. Y poder servirlo al mercado y que la gente pues vaya probándolo. La denominación de origen de Alicante protegida pues tiene su sede, como bien dicho, en Alicante y tenemos una junta que es donde se toman las decisiones que, uh-huh, que hay que tomar sobre los vinos de Alicante. Estoy yo como presidente, tenemos al gerente Eladio y hay varios vocales de cada sector, de cada zona, de las bodegas o cooperativas. Uh-huh. Y ahí es donde tomamos las decisiones. Uh-huh. O sea que ese consejo rector lo componéis muchas personas. Sí, estamos 13 personas. 13 personas, que abarcáis lógicamente toda la provincia. Correcto. Todas las comarcas y me imagino que también
de todo tipo de vinos, porque siempre hablamos de dos uvas, me imagino, la Monastrell y la Moscatel, ¿no? Que sí. Sería dentro de lo que es el concepto de los vinos de Alicante. Sí, Alicante nos podemos decir claramente que nos podemos diferenciar en dos uvas prácticamente, que son la que tenemos aquí en la parte sur, que es el Monastrell, el Vinalopó Alto, Bajo, Alguiña, toda la zona del sur, y a la parte del norte estamos en la Marina Alta, exclusivamente, pues allí en la zona se hace la uva en Moscatel. Moscatel es una uva que tanto podemos hacer para mercado o como se utilizaba antes, las uvas pasas, que toda la vida se han hecho muchas uvas pasas aquí en Alicante, toda la zona de la Marina Alta. Y aparte de esa uva, pues sacamos los vinos de Moscatel, secos, afrutados. La misteleta. Y la misteleta. La misteleta no puede fallar. La misteleta de Xaló, además, que tú precisamente eres también el presidente de Bodegas Xaló. De Bodegas Xaló. Sí, está allí en la zona de la Marina Alta. Sí. Representamos a unos 400 socios de toda la Marina Alta. Y prácticamente la uva que se hace allí es la Moscatel y Giró. Giro. ¿Qué te iba a decir yo? Pero, por ejemplo, la Monastrell y la Moscatel, ¿hay en otros lugares fuera de nuestra provincia que se puedan estar cultivando? La Moscatel de Grano Gordo de Alejandría, no. Esa es nuestra. Es nuestra. Vale. Y la Monastrell también es nuestra. Pero aparte de las denominaciones de Murcia, también hay un poco de Monastrell. Ahora voy a adelantar también. Sí. Porque en la próxima feria de Ciudad Real, Fenavín, vamos a presentar una marca Monastrell. Sí. Monastrell en la misma feria que vamos a estar las 6 denominaciones de origen de Monastrell. Valencia. Instrúyeme, ¿qué son las 6 denominaciones de Monastrell? Sí. 6 denominaciones que nos hemos juntado para sacar al mercado la uva que se llamará Monastrell. Monastrell España. Ya, pero vamos a ver, Monastrell es de Alicante. Sí. Y en otros lugares también se cultiva Monastrell. Sí, en la Por zona... lo que me estás diciendo, en Murcia, en Valencia. Sí. ¿En algún sitio más? Y en La Mancha. Y en La Mancha. Las 6 denominaciones que vamos a presentar, sí. lo de la marca Monastrell en Ciudad Real, está Valencia, Alicante, Bullas, Yecla, Almansa y ya está. ¿Y eso qué será? ¿Deo Monastrell, por decirlo de alguna forma, o cómo? Sí, sí, eso se va a llamar la uva Monastrell. A secas. Sí. Ya, vamos a trabajar con esa marca para que todas las denominaciones que estamos juntas, las 6, pues vendamos la marca Monastrell. Ya. Vamos a ver, como decir, ponme una copa de Monastrell. Es lo que queremos llegar a que la gente pida una uva, una copa de vino Monastrell. Igual que dices, ponme una caña, por ejemplo. Llegar a decir, ponme una copa de Monastrell. Porque, por ejemplo, los vinos de la DEO de Alicante, que está claro que todos llevan su sello, todas esas botellas de según qué bodegas y todas, en fin, las que estén, me imagino que adheridas a la denominación de origen protegida, son Monastrell, pero hay algunas que son también coupage, o sea que a lo mejor están combinadas con Shiraz o están combinadas con algún otro tipo de uva, ¿verdad? Sí, no, pero aquí hablamos de la uva de Monastrell. Exclusivamente, 100%. Uva de Monastrell, correcto. Ya. Cada denominación pondrá, pues, Alicante, pondrá Alicante. Yecla, pues, pondrá Alicante. Bullas, pues, pondrá... Porque, por ejemplo, también, para nuestros telespectadores y para que todos conozcamos, DEO de Alicante tienen las bodegas, lógicamente, de nuestra provincia, pero ¿verdad que hay bodegas de fuera de Alicante que también tienen DEO de Alicante? O sea, vinos que tengan DEO de Alicante. No, todas las bodegas que tienen DEO Alicante están dentro de la denominación de la origen de Alicante. Ya. Pero bueno, hay algunas bodegas, por ejemplo, a lo mejor de Utiel Requena, que tienen algún vino que es de la DEO de Alicante, incluso alguna de Murcia, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sí. Y las bodegas son de fuera, quiero decir. Correcto. Eso es. Porque ¿de cuántas bodegas estamos hablando? Estamos hablando de 53 bodegas. 53 bodegas. ¿Bodegas exclusivamente o también cooperativas?
entre bodegas y cooperativa. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo que vengo del sector tanto de agricultura como veo que prácticamente si lo miramos como una empresa, sí. Podemos decir que es prácticamente lo mismo. Uh-huh. Pero si hablamos de cooperativas, la diferencia que tiene a una bodega es que el socio cooperativista pues lleva la uva, recoge la uva, la lleva en la cooperativa y después ya tiene sus liquidaciones. Uh-huh. Lo que podemos decir que es la bodega, pues la bodega si no tiene sus viñeros propios, pues tiene que ir a comprar la uva. La uva uh-huh. siempre tiene que estar dentro del territorio que ampare la DEO y sobre los registros vitivinícolas. Y pues si puede elegir, puede decir pues te compro a ti o te compro allí. ¿Sabes? Yeah, yeah. Cuando una cooperativa, pues para mí tiene mucho más trabajo porque tiene que seleccionar mejor la uva. ¿Por qué? Porque uh-huh. ella no elige los socios. Porque ya te llega de varios sitios, correcto. ¿No? Correcto. Y tenemos que clasificar, separar e incluso pues hacer liquidaciones diferentes porque sí. hay socio que se bonifica porque uh-huh. la uva es mucho mejor que otro. Uh-huh. ¿Sabes? Hay un trabajo que a lo mejor en bodega pues no se hace. Yo, por ejemplo, mañana quiero montar una bodega. Y quiero una bodega, lógicamente, con la DEO de Alicante. ¿Qué hago? ¿Me voy a una cooperativa? Pero no tengo materia prima. ¿Me voy a una cooperativa y compro y embotello, etiqueto? Hombre, ¿cómo? Una cosa, para hacer bodega dentro de la DEO tienes que tener el territorio. Y el territorio... Uh-huh. Eso es imprescindible, claro. Tiene que estar dado de alta. Ya. Y, por ejemplo, a nivel de ayudas, incluso europeas, ¿no sería mejor pedirlas a través de una cooperativa que de una bodega? ¿Hay algún tipo de diferencia en no. esas ayudas económicas? No. No. Salen para el sector del vino, tanto uh-huh. bodegas como cooperativas. ¿Y hay ayudas? Sí que ha habido, sí. Por ejemplo... ahora con inversión de maquinaria y todo esto, pues uh-huh. sí que hay bodegas que han salido la subvención y han solicitado, por ejemplo, una de tantas, Bodegas Chaló. Sí. Y bien, son ayudas que en nuestro caso nos han dado 40%. ¿Y hay ayudas también a través del gobierno nacional, autonómico, local? ¿Ayudas, subvenciones? Hay subvenciones que sacan el gobierno. Uh-huh. Y depende, a veces sacan, como sale, que igual pues en cualquier situación que se encuentra la cooperativa o bodega, pues a veces la puede solicitar o a veces no se puede solicitar. Porque siempre sale la letra pequeñita que después dices, jolines, el nombre es muy bonito, pero a la hora de poder después justificar y todo eso, ya se complica un poco la cosa. Claro, te lo digo un poco porque me imagino que lo que es la denominación de origen se tiene que mantener económicamente de alguna forma. Me imagino que de todos los bodegueros que están asociados, cooperativas, todo, ¿no? Sí, la denominación de origen, también recibimos una subvención de Consellería para Promoción, como también de Diputación Provincial de Alicante, también para la promoción. Y aparte, pues las denominaciones de origen, todas, cuando se hace la etiqueta, pues sí, se paga un precio mínimo para cada contraetiqueta, que lleva el logo de la denominación de origen. ¿Están todos los bodegueros asociados a la DEO? Vamos, los que hacen aquí, vamos. Casi todos. Porque yo recuerdo hace muy poco que estuvimos en los premios, que precisamente saliste tú ahí a hablar de la DEO de Vinos de Alicante, que me gustó mucho precisamente. Y recuerdo, no era el conseller, sino me imagino que el secretario de la Consellería de Agricultura y tal de la Comunidad Valenciana, que de hecho iba a premiar o subvencionar a los restaurantes o algo así, creo que recordar, que tuvieran en su carta una amplia gama de vinos de aquí, de Alicante. Bueno, yo... ¿O eso fue un canto a...?
De momento no me ha llegado a mí a oídos que ningún restaurante haya recibido ninguna subvención. No, no, si lo comunicó allí diciéndolo que lo iba a hacer. Digo, oye, pues mira, bienvenido sea. Vale, pues, que por lo menos eso, bueno, así defendemos más lo nuestro, ¿no? Esperamos que sea así. Seguro que lo reciben en brazos abiertos. Hombre, yo no creo. Vamos un segundito con los anunciantes y volvemos enseguida. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Pepe con el tema este de los vinos. Pues yo ya te digo que recuerdo perfectamente esas palabras del director de Agricultura de la Comunidad Valenciana comentando eso de que tendría un apoyo lo que es la restauración, porque bueno, acuérdate también que salieron unos espontáneos en plan bromístico. Que les di toda la razón del mundo además, y desde aquí apoyo a esos espontáneos que decían que por lo menos en nuestra provincia de Alicante en la restauración tengamos unas cartas con un buen contenido de vinos de Alicante. Yo de hecho en nuestro restaurante La Marmita Alicantina el 95% de nuestros vinos son vinos lógicamente tanto tintos, blancos y la misteleta de Xaló lógicamente de Alicante, y fíjate, y es más, hasta la DEO que tenemos de bebidas espirituosas, sí. Ya sabéis que van a un restaurante, pues ponme un orujito, ponme un no sé qué, nosotros Herbero de Bañeres de Mariola, que es de aquí, el orujito, pues muy bien, es lo que toca, apoyar lo nuestro, eso es lo que toca, ya lo creo. Recientemente estaban saliendo algunas noticias hacia los restaurantes sobre los menús que no se podían poner dentro de los menús bebidas alcohólicas, refiriéndose a la cerveza y el vino. Y de hecho ayer por la noche me vino una noticia del ABC que el director de los cardiólogos nacionales decía que una copita de vino es bastante saludable. ¿Cómo lleváis estas tontunas que van saliendo y bobadas que van diciendo algunos que tienen poder precisamente? Hombre, yo creo que nada más nos falta esto, que salga ya por la televisión y que prohíban comiendo, porque comiendo una copa de vino, siempre hemos dicho que una copita de vino es buena. Es saludable. Incluso los médicos a las personas mayores le han dicho, una copita de vino no hace nada, es bueno para el corazón. Claro, si bebes dos botellas se emborrachará, claro, lógico. Como todo, pero yo creo que eso de momento me parece un poco así, decir, un poco de
de farol o de algo, ¿no? Porque como por los medios de televisión van al gobierno, van a... Y más la restauración que viene tocada ya, que ya también dicen que se pueden sentar y ponerles una jarra de agua del grifo, dices, bueno, pues al final si no hacemos negocio, pues bajamos otra vez la persiana y ya está. Y más viniendo de una pandemia como venimos, nos parecen ideas absurdas y la palabra prohibir parece ser que está muy instalada en este tipo de gente. Dentro de las denominaciones de origen, porque la verdad es que no sé cuántas denominaciones de origen hay a nivel nacional, ¿lo sabes? ¿De vinos? Pues creo que hay sobre 20 y algo. 20. ¿Y nosotros cómo podríamos decir en qué posición? Nosotros estamos en muy buena posición. ¿Sí? Hace cosa de 4 o 5 años la denominación de Alicante Protegida ha dado un salto muy grande. Alicante ya empiezan a conocerlo por todo el mundo a raíz de los vinos que estamos haciendo. La verdad es que sí, y hay que creerlo. Tenemos que creer en nuestros vinos, en los vinos de Alicante, porque cada vez más son mejores, de los mejores de alta cama. Y lo primero que lo tenemos que creer somos nosotros mismos, que el vino de Alicante ya está a un nivel altísimo, muy bueno. Y yo siempre insisto que lo que tenemos que ir, pues todo alicantino como somos, pues siempre cuando vamos al restaurante, a la hostelería, pedir vinos de Alicante. Correcto. Sea de la zona que sea, pero siempre vinos de Alicante. Tenemos que apoyar el sector. A veces decimos, es que la restauración, sí, la restauración también está trabajando, pero somos nosotros, todos los que vamos a consumir, que dejamos ya de pedir si Rioja, si Ribera. ¿Por qué? Porque tenemos buenos vinos de Alicante y hay que pedir vinos de Alicante. Y así veremos también cómo toda la restauración, hostelería, cada vez se implica también, que por su parte que les toca se está implicando cada vez más. Sí, que cada vez más. Sí, que lo que no podemos hacer o querer ahora que con un año, dos años veamos los vinos de Alicante en todos los sitios. Yo además, fíjate, que viajo un poco, donde voy siempre pido vino de Alicante. Sí. Está claro que hablo de fuera de Alicante, cuando salgo de Alicante. Evidentemente, en una gran mayoría no tienen. Pero en Alicante sí que me gusta también, además, ver la carta de vinos de Alicante y demás, porque en fin, me gusta un poco ver que la gente está con nosotros. Ya lo decías, lo de creérnoslo, que tenemos grandes vinos. Yo recuerdo hace muchos años, muchos, y que me perdonen con todo el cariño del mundo, toda la zona de Culebrón, de todo eso, de Monóvar para arriba, que pedías un vino y dices, ¡hosti! Te bebes. Era jodiente, ¿eh? Era aquellos vinos. Y ese cambio de ser un vino de estos potentes, pero ya no, fíjate, hablabas de los otros vinos, porque yo, a mí me encantan todos los vinos y son grandes vinos, los de Rioja, los de Ribera, los de La Mancha, los de Socuéllamos, hablabas antes de Bullas, yo compraba vino en la cooperativa de Bullas. Te lo vengo a decir porque ese cambio de esos años acá, de un vino que era jodiete, a tomarte una copa de vino perfecta ahora, ¿eso por qué ha sido? Sí, ¿cómo se puede cambiar que, eso? Claro que se puede cambiar y se ha cambiado, porque repito que tenemos unos vinos magníficos en Alicante. Pues porque bodegas cooperativas han hecho cambios, han cambiado pues maquinaria, barricas. Los enólogos también han dado bueno, un paso, la uva sigue siendo un la paso misma. Muy importante. Sí. Todo esto es en manos de cooperativa y todo. Pero el agricultor se ha mentalizado mucho también. Y claro, para hacer un buen vino tenemos que tener buenos agricultores. Si no tenemos los agricultores, que la uva sea excelente, pues el vino no puede ser tampoco excelente. Hay que empezar por abajo. Agricultores, enólogos. Correcto. De hecho, hay muchísimo sommelier aquí en Alicante. Esos vinos que antes eran fuertes, cabezudos incluso y todo, sí. De eso ya se ha desaparecido, se ha olvidado todo. La manera de trabajar todo en general, se hace mejor uva,
Quiero decir yo también que por hectárea hacemos menos cantidades de uva para que sea mejor la calidad, la calidad llegue dentro de la botella. Y eso es lo que en general, todo en general, pues nos ha hecho dar este cambio a todos los vinos que tenemos en Alicante y hacer unos vinos pues excelentes. El terreno de esas vides que tenemos ya plantadas en nuestra provincia, ¿eso es limitado? O yo puedo, por decir algo, compro 3.000 metros y lo planto de vida. ¿Se puede o no se puede? No, tienes que tener primero los derechos. Normalmente, pues donde estaban las plantaciones, todos tienen sus derechos. Pero ahora, si tú quieres hacer una plantación nueva, por ejemplo, si tienes almendros o frutales y quieres poner viñas que esté, que te ampara la DEO dentro de la denominación, bueno, que estén, tienes que tener derechos de viña. ¿Y eso dónde? ¿Quién te los da, esos derechos? Pues, por ejemplo, si esos derechos de parcelas que en su día pues se arrancaron y que no están ahora produciendo, pues esos derechos se pueden cambiar por o vender por otras, por ejemplo, estas viñas que dices que quieres plantar, pues ahí tú puedes cambiar esos derechos de unas parcelas a las otras. También se puso por parte de la Consellería de Agricultura también y comprar derechos. Y ahí hubo un plazo que se compraron los derechos. Y volviendo a lo de ese sabor antiguo, duro y fuerte del vino a un no sé, a un bouquet más agradable, ¿verdad? ¿Tiene que ver, por ejemplo, la altura donde está la vid, los aires del Mediterráneo, no sé, el frío, el calor? Todo influye. ¿Todo, verdad? Todo influye. Sí, sí, porque yo a veces he oído, dice, y está a tantos metros con los aires de no sé qué, digo, o sea que... Todo influye, de la altura, el aire, nosotros lo bueno que tenemos es el Mediterráneo. Claro. Por eso, por ejemplo, la uva de Moscatel, esa mistela que buena está, por eso lo hace... lo tenemos en el valle del Pla de Llíber, que entra la Marina Alta, el Mediterráneo, el viento de Llevant, que decimos nosotros ahí en la zona, el rocío que hace todas las noches, pues le da, esos aromas que está en otro sitio de, de las comarcas. ¿Y el agua, la lluvia, el riego, os afecta? Porque aquí todo lo que es la Vega Baja, en todo el tema de agricultura, afecta. A la vid también, me imagino, a los vuestros campos. Es fundamentalmente que llegue el agua aquí a Alicante. Y con la que se pierde, que se va al mar, todo lo que llueve y todo esto, pues con los trasvases que tengan, pues yo de aquí pido al gobierno quien... Pídelo, que yo estoy contigo. Lo pido al gobierno que deje bajar el agua... hacia aquí la Marina Alta, porque lo necesitamos. Lo necesitamos, lo todas las huertas que tenemos, las hortalizas, las viñas, los limones, todo que tenemos aquí a la parte, necesitamos el agua. Necesitamos el agua. Y es muy fundamental porque, aparte, pues viven muchas familias de la agricultura. Muchísimas. Viven muchas familias. Y esto, pues, que no, es necesario. No nos dejen cerrar la puerta. Ya lo creo. Que nos llegue el agua. Ya lo creo. Pepe, muchas gracias por venir a Sonfis del Poble. Aparte de presidente de la DOP de Vinos de Alicante, también presidente de las bodegas Xaló y alcalde de Llíber, una población muy bonita allá en Marina Alta que también hay que visitar. Te deseo, los mayores éxitos dentro de la DEO de Vino, que sigáis, porque están muy premiados muchos vinos nuestros y que crezcáis lo máximo posible y hagáis grande nuestra provincia, que nuestro nombre lleva. Bueno, pues que lo veáis todos vosotros. Que lo veamos y que lo bebamos. Muy bien, muy bien. Pues este es el asunto, también lo decía Pepe, el presidente de Vinos de Alicante, de la denominación de origen protegida. Nos lo tenemos que creer, porque es que lo tenemos, es que es nuestro y es que es verdad. Y verdaderamente tenemos que defender lo nuestro, y más cuando es de una altísima calidad.
La semana que viene, más.